En 3, 2, 1. We are with Gustavo Chicna, the head of volcanology at the Guatemalan Volcanological Observatory Agency in Sivume. And we're gonna ask Gustavo a few questions about volcanology, Guatemalan volcanoes, what a volcanologist does, and any comments he has for people who want to become involved in volcanology. Gustavo, buenas tardes. Tal vez nos puede dar una breve introducción a su trabajo, a Insibume, y un poco de, tal vez, de su historia personal en cuanto a vulcanología. Sí, buenas tardes. La verdad es que tengo 25 años aproximadamente de trabajar en el tema de los volcanes, desde que nació la vulcanología en Guatemala. I have about 25 years of working in volcanology since volcanology really started as a science in Guatemala. Debido a que tenemos 34 volcanes y de los cuales 4 son activos. And we have 34 volcanoes, 4 which are currently active. Y hemos tenido mucho trabajo. Cuando inició la vulcanología en Guatemala éramos 10 personas aproximadamente. Al final, pues, en este momento únicamente estoy yo y un estudiante de geología que acaba de venir aquí con nosotros. When I started in volcanology, it was a much bigger group. We were 10 people working on volcanoes, but currently it's only me and another student from the San Carlos University who is also with us now. Y ha sido un trabajo realmente duro, ya que se ha tenido poco apoyo del gobierno y sabiendo que son volcanes muy activos, pues y en los últimos 10 años pues hemos tenido un apoyo más de entidades extranjeras como el USGS, la Universidad de Michigan y la Universidad de Bristol. It has been a hard work, especially in the last 10 years, sorry, we have had much more support from institutions outside of the country, like universities like Michigan Tech, Bristol, the USGS. En los últimos 5 años se han dado las erupciones, para mí las más importantes, principalmente en lo que es Fuego y Pacaya. In the last 5 years there have been some of the most important eruptions in recent times at Fuego and Pacaya. Si tomamos en cuenta que nuestros volcanes cuentan con muchos habitantes muy cerca de las faldas, aproximadamente a 3 kilómetros del cráter. Especially considering that there is a significant population close to the vents, even within 3 kilometers of the active craters. Y no hay una ley que impida que las personas vivan mucho más cerca. And there is no regulations or laws that address this kind of issues of people being so close, exposed to the danger. Por ejemplo, en el volcán de Fuego contamos con más de 50,000 personas en riesgo. For instance, at Fuego volcano, we consider that there may be more than 50,000 people within a considerable risk area. Y aquí en el volcán de Pacaya, pues también son varios miles de personas que están muy cerca del volcán. And a similar situation happens here at Pacaya, where several thousand people are exposed to the hazards, the volcanic hazards. La experiencia más grande que se ha tenido de Pacaya es la de mayo del 2010. The largest
eruption we have experienced recently here at Pacaya is the May 27th, 2010 eruption. Ya que esta afectó directamente el flanco norte del volcán. Si tomamos en cuenta que la ciudad capital está a 30 kilómetros en línea recta de este punto. And that eruption mainly affected the northern area of the volcano, the northern flank, and the Guatemala City area, which is within 30 kilometers of the vent. Entre los meses de febrero hasta septiembre más o menos tenemos el verano en Guatemala y el viento es de sur a norte. And between the month of ¿qué meses? Febrero y septiembre. Between February and September, the winds are blowing. It's the we consider verano the seasonal winter and summer, and the wind is blowing to the north. De sur a norte. From south to north. Debido a esto fue que la erupción, las dos erupciones que han afectado a la ciudad capital han sido en mayo del 98 y mayo del 2010. And so the two recent eruptions that affected Guatemala City happened in May of 1998 and May of 2012. En las dos oportunidades se ha tenido que cerrar el aeropuerto hasta por dos semanas. In both occasions, the international airport La Bogotá was closed for up to 2 weeks. Sin embargo, en la última erupción, pues también tuvimos la entrada de la tormenta Ágata, que incrementó los daños, ya que el peso de la ceniza y húmeda taparon drenajes y todo esto, y se hubieron hasta inundaciones en la ciudad capital. And on top of the eruption in 2010, there was also the tropical storm Ágata, and the excessive rainfall that came with that storm, mixed with the ash, the wet ash, also caused problems when the mixture of water and ash, in some cases, clogged the drainage systems in Guatemala City. Una de las mejores experiencias que tengo es que pudimos pronosticar una sola estación sísmica la erupción. One of the best experiences I have had is related to this eruption, where we could forecast the occurrence of the eruption using only one seismic station. Y aproximadamente 10 días antes de la erupción grande. And about 10 days before the large eruption. Y se cerró el parque para los turistas. And the national park, the Pacaya National Park, was closed to the tourists due to the warning. Y sin embargo había mucha presión de las agencias de viajes y de los mismos turistas, porque como una institución como Insibume, pues ha costado mucho la credibilidad de las personas. Despite the park was closed despite the pressure by the travel agencies and the tourists themselves to come to the volcano, but the credibility has been building. It has been difficult, but the credibility in Insibume's forecasts and advice has been building through recent years. Esto debido a que muchas personas viven del turismo en esta área. Incluso los mismos guías de la zona decían, no va a pasar nada, el volcán está normal. And this is in part because many people live of the tourism in the area, including the guides, and they would say, well, you know, the volcano won't do anything, nothing will happen, we should just go on with our activities. Aunque hubo mucha presión, se tuvo cerrado el parque
y el 27 de mayo estuvimos aquí cuando comenzó la erupción. Despite the pressure, the park remained closed, and we were present here on May 27th at the beginning of the eruption. Sin embargo, era prohibido llegar a esta zona, pero hubieron más de 30 personas que estaban aquí arriba. And although it was forbidden the access to this area, more than 30 people were in this area anyway. La erupción, pues como experiencia, yo tenía media hora de haber bajado y cuando comenzó la erupción grande, donde hubieron bombas y bastante daño en esta zona. And as a personal experience, I had just left the area half an hour before the large eruption that produced or projected erupted large bombs that hit all this area. I had just left half an hour before, which was a very close call. Sin embargo, vimos la erupción como 2 kilómetros abajo. However, we could see the eruption from a relatively close position, 2 kilometers further away. Luego visitamos el área dañada como San Francisco de Sales y Calderas, donde era increíble cómo las bombas atravesaban las láminas. And later we visited the damaged areas in San Francisco de Sales, Calderas, and Patrocinio, where the bombs had pierced through the tin roofs. Una de las cosas importantes es que si no hubiera habido lluvia en ese momento, las casas se hubieran incendiado. It is also important to notice that if there hadn't been a strong rainstorm during that time, many more houses would have caught fire because of the bombs. Ya que las bombas que llegaron a esa zona eran muy grandes y todavía llegaron incandescentes, haciendo que los colchones de las camas se incendiaran. Because the bombs that fell through the roofs in that area were large enough that they were still very hot, and as they hit flammable stuff like the mattresses and the beds, those would start to burn in contact with the bombs. I don't know if we have specific questions we want to ask Gustavo. No sé si tenemos preguntas para Gustavo. Why don't we now ask if someone was interested in, if like a high schooler was interested in becoming a volcanologist or something like that, you know? Digamos, si usted tuviera comentarios para personas que estén interesadas en convertirse en vulcanólogos, ¿qué comentarios, qué consejos en general tendría para alguien que quiere volverse vulcanólogo, estudiar vulcanología o le interesan los volcanes en general? ¿Qué comentarios tiene? Bueno, en primer lugar, pues los volcanes es algo fascinante. Volcanoes are fascinating and they are always very interesting. Yo los conozco como personas. Hay muchas disciplinas que se pueden estudiar en los volcanes. Realmente la geología, la bioquímica, son importantes para. Pero lo más importante es poder estudiar los volcanes para poder salvar vidas. Volcanoes are very interesting from many different perspectives, and there are many different disciplines and fields of study that are involved in studying volcanoes and are parts of volcanology, including geochemistry and geophysics and other fields of science applied to volcanoes. But it is very important to recognize that we also need to study volcanoes from a more applied perspective to ultimately, hopefully, save human lives through warnings.
Es un trabajo duro. En ocasiones hay que caminar mucho, mojarse, aguantar hambre, pero al final queda una satisfacción muy grande, ya que y muchas personas dependen de nuestro trabajo. Y en algunas oportunidades, pues, no vamos a ser reconocidos. Nuestro trabajo no va a ser reconocido, pero al final va a quedar la satisfacción de poder haber servido incluso a Guatemala, en este caso, donde se hace un trabajo pequeñito, como una hormiga, nadie ve nuestro trabajo, pero al final queda una gran satisfacción por el trabajo que se hace y que puede, como he dicho anteriormente, salvar vidas. It is a very hard work. Sometimes you have to walk a lot, and you have to walk under the rain. You may be hungry and you may be thirsty, but it is a very rewarding work, knowing that we are helping with important things like reducing risk, potentially saving lives, and it's a service for my people, for my country, for Guatemala, and in that sense it is very rewarding. Si tiene algún mensaje final, algo para cerrar, o algún otro comentario, if you have any final messages, some closing remarks or anything. Solo decirles a los amigos que me están viendo, pues, que la vulcanología es una de las ciencias que más satisfacción da, y sabemos que como geólogos, pues, hay mucho trabajo que hacer, pero esto es un trabajo muy interesante que no muchas personas lo hacen, y que nos da la oportunidad de incluso de viajar, conocer otros volcanes, y que se puede hacer mucho, conocer los distintos países, cómo se trabaja. Y como he dicho anteriormente, tal vez en Guatemala hace falta mucho estudio, pero con personas como ustedes podemos salir adelante, y pues ustedes van a ser bienvenidos acá. Tenemos mucho trabajo que hacer, y con ayuda de ustedes vamos a salir adelante. Only to say that volcanology is a very interesting field of study. It is a very rewarding field of study, and with people like you who want to study volcanoes, the field will become better. With your support, we'll also be able to study in more depth and know better volcanoes in Guatemala for the benefit of everyone. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Thank you very much, Gustavo. And we are off.